Saludos amigos, una vez más estamos conectándonos con ustedes. Mi nombre es Samuel López y yo soy un promotor de salud. Yo obviamente soy parte del equipo hispano en Wellshare y estamos muy gustosos de estar con ustedes y gracias por ver. Tenemos unas noticias para ustedes que son imprescindibles porque pueden afectar a su salud y también sus finanzas. Entonces, en los siguientes 15 minutos nos vamos a tomar un tiempo para compartir con ustedes esta información que es de grande, grande ayuda para nuestras familias. Sí, y yo me llamo Fernando Benítez y yo soy el coordinador del programa para el programa COVID-19. Mucho gusto. Mucho gusto a todos, soy Fanny, y les traemos otra vez noticias de esta semana. Y bueno, para pensar con el primer punto, quiero hablar sobre el 12 de octubre va a ser el primer día en que los propietarios pueden enviar su aviso de 15 a 30 días. Antes de eso, nadie puede ser desalojado por falta de pago de su vivienda. Entonces, también con esto, hay que saber que puede usted llamarnos a nosotros para darle más información sobre qué significa esto para los pagos y usando el modo de Rent Help Amend para pagar su vivienda. Podemos todavía aplicar con eso para que pueda estar a corriente con sus pagos. Y aquí abajo también puede ver el número de teléfono de nuestra línea de ayuda, que es el 651-318-0051. Y las personas que solicitaron la ayuda pues por Rent Help Minnesota no pueden ser desalojados hasta junio del 2020-2022. Entonces sabemos que la mayoría de las personas que aplicaron y solicitaron esta ayuda no han recibido y es porque están bien atrasados. Entonces hay que seguir llamando, hay que seguir dando seguimiento y como les dijo Fernando, nos pueden llamar a nosotros y nosotros les podemos ayudar. Entonces, si aplicaron, es posible que sí les den la ayuda, pero se van a demorar. Sí, qué bueno que mencionas eso. Aquellos de ustedes que nos oyen por primera vez, el proceso de llenar la solicitud y buscar la ayuda puede ser muy laborioso. Hay formas, hay procedimientos, hay requisitos. Entonces, el trabajo de sus servidores es ayudarles, ¿verdad? A procesar las formas, los formularios. Y a aquellos de gente que no tiene mucho uso con la computadora, es donde más podemos ayudarlos realmente. La información es privada y es lo único que hacemos, ¿verdad? Tratar de ayudarlos para hacer el proceso más fácil y también más rápido. Y obviamente, entre más rápido apliquen, pongan la solicitud, más rápido pueden recibir la ayuda para sus finanzas. Sí, y ahorita solo hay ayuda para el alquiler o los que rentan. Para el mortgage creo que viene, pero se van a demorar también, entonces estén alertos. Y por el segundo tema que le queremos compartir es otra ayuda que nos compartió el Departamento de Salud, que es la Fundación de San Pablo y de Minnesota, y ellos pueden ayudar con gastos de impuestos de la propiedad que tienen ustedes o con gastos de mudanza. Y si están en alguna crisis de emergencia o algo así, ellos pueden ayudar. Entonces, si es que necesitan alguna ayuda con los impuestos de su propiedad o tienen algún gasto con mudanzas, nos pueden llamar y nosotros les podemos poner en contacto con esta fundación y para que reciban la ayuda que necesiten. Sí, exacto. Bien. Y pues con esa ayuda nos tenemos el contacto nosotros directo con la persona que puede ayudar con eso. Entonces, pues nomás es cosa de hablarnos a nosotros, explicarlos su situación y de ahí podemos empezar la aplicación. Pero también pues hay que mostrar que uno tiene la crisis. Y eso es lo que se pone un poco difícil para nosotros, es como con qué documentos uno puede mostrar que hay dificultad mandando los pagos a tiempo o a estar a corriente también con los pagos. O, pues si gustan aplicar, pues llámenos nosotros y mientras también pueden ir colectando documentos que muestran la crisis en donde están.
Exactamente. Sí, y también queremos compartir con ustedes quizás lo que ya han oído en las noticias acerca de la presencia de la variante Delta. De hecho, es una mutación. Realmente es una forma de COVID, pero es mucho más transmisible, más contagiosa, obviamente, perdón, pero también el daño que hace en la persona es exponencialmente más grande. Y realmente nuestro deber como personas, ¿verdad?, es seguir usando las máscaras, especialmente cuando vamos a lugares públicos, donde hay gente que no conocemos si están vacunadas o no, pero la única manera que nos podemos proteger es, obviamente son dos, es vacunándonos a nuestros niños que pueden ser vacunados de la edad de 12 años para arriba, pero también todavía usando las mascarillas. Aún aquella gente que ha sido vacunada, que ya tienen las dos vacunas de cualquier tipo de las tres vacunas, aún así la tenemos que usar. Quizás suena un poco extremo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Este variante ya se ha estado esperando por meses y ya está en Minnesota. Ya han habido muchos casos en Minnesota de gente que aún con la vacuna han sido afectados. Entonces no podemos enfatizar qué tan importante es vacunarse y usar la mascarilla en lugares públicos, en la tienda, cuando va a lugares donde hay gente que uno no sabe si están vacunados, y es simplemente protegernos. Sí, muy bien hecho. Y pues con ese punto también, para tener un incentivo para recibir la vacuna, pues tenemos un recurso que nos compartió el Departamento de Salud de Minnesota, que cualquier persona que reciba la vacuna desde el 30 de julio al agosto 15, ¿verdad? Uh-huh. Puede recibir una tarjeta Visa de $100. Y pues eso es un incentivo muy bueno, pienso yo, para recibir la vacuna. Y si necesita ayuda buscando un sitio para que se vacune, pues nos puede llamar otra vez a esa línea de ayuda para que podamos encontrar ese lugar y también ese mismo día podamos registrarlos para recibir el incentivo de $100 para ustedes o para sus hijos. Y ahí estaremos nosotros listos para ayudarlos. Sí, gracias a todos por escucharnos hoy. Por favor, no se olviden en llamarnos a nuestra línea de ayuda con cualquier pregunta o comentario. 651-318-0051. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenos días.